Y esta cantidad de litros por segundo son las que se necesitan para que sea un sistema redundante, para que sea un sistema de refuerzo a lo que es el afluente principal, que es el río Huanchaca. Esta bocatoma es bueno explicar que va sumergida en el lecho del río. Es una bocatoma que además estaría ejerciendo su función entre los meses de abril y agosto aproximadamente, que son los meses donde se necesitaría reforzar el afluente principal, que es el río Huachaca. Este es el diseño de lo que sería la estación de bombeo del río Buritaca. Pues obviamente hay que construirla para que estos entre 300 y 900 litros por segundo puedan tener el sitio por donde, o la estación por donde obviamente es posible que este bombeo se realice. Habrá también entonces, adelante, la impulsión número uno que va entre Buritaca y Huachaca por toda la troncal del Caribe. Es para que estos caudales puedan tener por dónde desplazarse en un diámetro de tubería de impulsión de 600 milímetros. La longitud de la tubería es de 8.5 kilómetros y sería la impulsión que va desde Buritaca hasta Huachaca por toda la troncal del Caribe. También vamos a tener la captación del río Huachaca, que como les dije ahorita, repito, es el afluente principal, o sería la fuente principal, que va a captar entre 1.500 y 2.400 litros por segundo, que es lo que se necesita para acabar con este problema de desabastecimiento de la ciudad. También es una bocatoma que va sumergida en el lecho del río y también obviamente habrá una estación de bombeo para poder tener el bombeo adecuado de los litros por segundo necesarios. Continúa, por favor. La impulsión número 2 se hará desde Huachaca hasta lo que será la planta de tratamiento en el Curumal para poder llevar el caudal del diseño entre 1.500 y 2.400 litros por segundo en una tubería de diámetro de 1.500 milímetros y a través de 33,48 kilómetros. Adelante. Hay que construir un tanque de carga. Ese tanque de carga estará ubicado 400 metros sobre el nivel del mar. Ese tanque es obviamente donde irá toda el agua que se genere o que se bombee y luego de allí, por gravedad, bajará el agua hacia la distribución, hacia las redes de distribución que se necesitan. Vamos también a construir, como es lógico, la planta de tratamiento de agua potable que hemos explicado varias veces estará en el Curumal. Esta planta, pues, completamente automatizada con todos los requerimientos de ley, los requerimientos ambientales, los requerimientos hídricos, hidráulicos que se necesitan para esta clase de proyectos tan importantes como este que estamos ya teniendo en licitación.